Acá vamos a calcular primero el producto vectorial de estos dos y después comprobar una cosa importante, yo diría muy importante, y es que al hacer el producto vectorial, producto escalar por alguno de sus dos elementos, digamos, ¿sí? O sea, yo tengo esto que es un vector y hago el producto escalar con uno de estos dos que lo formaron, por así decir, lo que voy a obtener acá es un cero, ¿sí? No un vector nulo, un número, el número cero, el número real cero. ¿Eso es por qué? Porque el producto vectorial siempre es perpendicular a los elementos que lo forman, podríamos decir los factores, a los dos vectores con los que calculamos ese producto vectorial. En los videos anteriores yo usé eso para verificar que no había cometido un error grave, grosero. Yo hacía el producto vectorial y después ese producto vectorial lo multiplicaba por uno, por el otro, y si no me da cero, en algo me equivoqué. Bueno, vamos a hacer ese producto vectorial primero. B por W y JK. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1 menos 1, 0. Y lo vamos a desarrollar así, empezando con un signo más. Vamos a calcular esto que es un determinante. Elimino la fila y la columna y me queda más este pequeño determinante, 1, 1, menos 1, 0, 1, 1, menos 1, 0, en i. Salto acá, un salto de i a j, vamos por esta fila, cambio el signo, menos, y voy a tener que, si elimino esto y esto, me queda 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, en j. Salto acá, más un pequeño determinante que va a ser 1, 1, 1 menos 1, 1, 1, 1 menos 1 en K. Entonces, es una de las formas más rápidas de hacerlo. Pero está en los gustos de cada uno, a ver cómo me sale más seguro, más fácil, con menor probabilidad de error. Multiplico así, 1 por 0 y le resto esto. 1 por 0, 0, menos menos 1 por, menos, por 1, me queda 1 en I. Menos 1 por 0, 0, menos 1, menos menos 1 en J, menos 1, menos 1, menos 2 en K. Para escribirlo de la forma, o como una terna directamente, me queda 1, 1, menos 2. Muy bien, y ahora voy a hacer esto. 1, 1, menos 2, por 1, 1, 1. Producto escalar. 1 por 1, más 1 por 1, más 1, menos 2, perdón, por 1. 2, menos 2, 0. Y acá tengo 1, 1, menos 2, producto escalar por W, que es 1, menos 1, 0. 1 por 1, más 1 por menos 1, más menos 2 por 0. 1, menos 1, esto es 1, esto es menos 1, y esto es 0, 0. Quiere decir que siempre el producto vectorial es perpendicular a uno y es perpendicular al otro. Esto es lo más importante. Esto se usa hasta el cansancio más adelante. Por eso es importante que no duden en cómo se hacen estos cálculos. Cuando llega el momento de hacer esto, ¿tienen dudas? Les falta entrenamiento, les falta práctica. Hasta el próximo ejercicio.